repetir, por si no me escuchó bien. ¿Es usted el consuelo del viudo que ha sido incapaz de guardar luto ni siquiera 2 semanas? ¿Y cuánto le pagan por cometer inmoralidades delante de 2 niños inocentes? No me lo niegue, ¿eh? No me lo puede negar. Porque ese pijamita que usted lleva puesto se lo regaló mi hija a ese muérgano que anda por ahí. Mire, señor, usted está juzgando por las apariencias y sinceramente está juzgando muy mal. Y por su manera de insultar, lo único que me hace pensar es que usted es un grosero y un patán. Una vez más, Cornelio Lozada. Y siempre con la suciedad en la mente y la agresión en la boca. ¿Qué quieres ahora? Vengo a llevarme a mis nietos. Son míos, son los hijos de mi hija. Son mi sangre y me los voy a llevar. Que por coincidencia de la vida, resulta que también son mis hijos. Cintia, Emilito, vístanse que nos vamos de aquí. No. Niños, vayan a sus cuartos. Descansen. Además, ustedes no tienen por qué oír y presenciar ciertas cosas. Ah, perfecto, claro. Ellos sí pueden presenciar que tú metas cualquier clase de mujer en esta casa, pero no pueden escuchar las cosas que yo tengo que decir. Mire, señor, no me falte el respeto. Yo no le he dado derecho. ¿Por qué no dejamos de hablar, soquetada, si me entregas a mis nietos o yo no voy a responder de mí? Así que tú quieres que dejemos de hablar, soquetadas. Bueno, pues me parece muy bien. ¡Entonces vete! ¡Vete a freír mono! ¡Vete para el carrizo! ¡Vamos, vete! Ah, no. Sinceramente, yo me voy de aquí. Usted no se va de aquí. No tiene por qué marcharse de aquí. Yo tendría que habérmelo imaginado. No hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta que tú eres ese tipo de mujer que le gusta a ese puerco. ¡Fuera de aquí, cucaracha! ¡Vamos! ¡Fuera, viejo, estúpido, sucio, ¿quieto? ¡Más que sucio! ¡Alimaña! ¡No me para esto! ¡No me toques con tus sucias manos! ¡No te atrevas a poner tus manos encima de mí! ¡Ustedes están completamente locos! ¿Esto quiere decir que estoy libre? No vayas tan rápido, muchachita. He estado estudiando tu caso y quiero decirte que de aquí a mañana tomaremos una decisión con respecto a ti. Ahora, compórtate como una mujer grande y espera a Marco Tulio allá afuera. ¿Me van a soltar o no? Te dije que esperaras afuera. Tulio, yo no estoy en la onda de pasar por encima de Emiliano. Y más si él sospecha de esta muchacha y está seguro de que está mintiendo. Es la novia de Heriberto, pero puede estar ocultando algo. Pero tú bien sabes que no podemos retenerla aquí durante un tiempo indefinido. Claro. Emiliano puede tener todas las sospechas del mundo. Pero no podemos retener a esta muchacha aquí como si fuera un preso personal de Dr. Galvez. ¿Entonces qué vamos a hacer con la muchacha? Vas a llevarla a casa de Emiliano y que él tome la decisión. Quiero salir cuanto antes de esta situación. Sí, señor. A eso mismo voy. Denme la oportunidad de dar una opinión. Ustedes no se pueden hacer esto. Uno es el padre, el otro es el abuelo. Los dos tienen derecho. ¡Él no tiene ningún derecho! ¡Es un criminal! Cuando yo estaba dispuesto a comprender el dolor de ustedes, hasta la necedad de ustedes. Pero todo tiene un límite. Y tú acabaste con el mío. Así que para ti, ni siquiera el aire que respiras. Y te me vas ya. Te me vas de mi casa. ¡Vamos, ya! ¡Sal de mi casa! Lo vas a pagar, canalla. ¡Asesina! ¿Sabes qué? Sinceramente, a mí esto no me atañe. Entonces yo me voy, ¿sí? Yo agarro mis cosas y me... No me dejes. Por favor, no te vayas. Y discúlpame. Pero entiéndame. Perdóname por lo que pasó. Yo también me quiero ir. Pero no en esta casa. Quiero ir de este mundo.
Lo intento. Pero ahí voy a pintar el rostro de la campanera. Yo la vi. Yo la vi. Lo que pasa es que cuando trato de precisar los detalles, no sé, me cuesta trabajo. Debe ser porque todo pasó tan rápido. Yo apenas la vi de pasada. ¿Y si no había una mujer allí? No había. Pero bueno, ¿tú crees que yo soy ciego? No te acabo de decir que sí la vi. ¿O creyó verla? ¿Yo estaba ahí? No, no, no. Ajá, ¿y entonces para qué habla de lo que no sabes? Usted es bien grosero, ¿no? Discúlpame, tienes razón. Yo, ni yo mismo me reconozco. Toda mi vida ahora es locura. Lo que pasa es que si yo la vi, entonces no entiendo por qué no la puedo pintar, por qué se desdibuja en mi mente. ¿Por qué? Ah. Esta mujer se parece a ti. Usted se parece más a un loco y yo no se lo digo. No, pero no te asustes. Yo no te estoy culpando a ti, yo. Una simple coincidencia. Pero bueno, dicen que los recuerdos permanecen en el subconsciente. Entonces, cuando a mí me vuelva ese recuerdo, yo te aseguro que yo la voy a tener aquí. Y cuando la tenga aquí, yo voy a matar a esta mujer. Y así voy a vengar a Coralia. ¿Sabe qué? Usted habla de venganza. ¿Por qué no habla de justicia? ¿Usted no es un representante de la ley? ¿O usted es un salvaje, un bárbaro, un asesino que se esconde detrás de esa chapa y es peor que la persona que usted busca? Bueno, pues, Dios, que era Dios, dijo ojo por ojo y diente por diente. Y quien mató a mi esposa no le dio justicia, precisamente. Le dio asesinato. Entonces eso es lo que yo voy a dar. Eso es lo que yo voy a dar. Saña, venganza. Y de la peor, de la más dura. Yo tengo cara de santo. Dime, ¿yo tengo cara de santo? No tengo cara de santo, ¿verdad? Yo lo que tengo es corazón de animal y herido de muerte. Bueno, Cornelio, tranquilízate. Tranquilízate. ¿Tú quieres que te prepare un trago? No, no, mejor no, nada de eso, nada de alcohol. ¿Qué prefieres, que te prepare un tilito, una manzanilla? ¿Qué te parece, Grecia? ¿Qué te parece? Ese canalla metió una nueva mujer en la casa. Acabamos de enterrar a mi niña. No hace ni una semana de eso. Y ese imbécil, ese sinvergüenza, la primera percusia que encontró en el camino la metió en la casa. ¿Qué clase de ejemplo le está dando a mis nietos? ¿Qué clase de padre es? Ay, por favor, Cornelio. A lo mejor no tiene nada con esa mujer. ¿A ti no te consta que...? No me consta, pero está a la vista, está a la vista. Jamás me gustó ese tipo, siempre me pareció sospechoso. Una revista, un recién vestido, un pobre químico buscando prestigio y plata. ¿A costa de quién? ¡A costa de nuestra hija! ¡Yo te juro, Grecia! ¿Qué te pasa, Cornelio? ¿Qué tienes, Cornelio? ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío, qué tienes! ¡Por favor, Cornelio! ¡Auxilio! ¡Cornelio! ¡Cornelio! ¡Marilén! ¡Marilén, Mireya, por favor, vengan rápido! ¡Cornelio, por favor, qué te pasa! ¡Cornelio! ¡Auxilio! ¡Mireya! Yo jamás he deshonrado mi honestidad, mi conciencia. Y yo no puedo ser blando porque yo no me estoy enfrentando a las monjitas de la caridad. Yo me estoy enfrentando a parásitos sin alma que son capaces de matar por un par de zapatos. Que violan niñas de 5 y 6 años. Que le quitan la vida a personas que merecen vivir nada más que por robarle un carro. ¿Ah? O que le meten droga a los helados y entonces se van a las escuelas a vendérselos a los niños para que se conviertan en drogadictos. O los que son capaces de meterle un chuzo en la garganta a una mujer nada más que para quitarle una cadena que a lo mejor ni siquiera es de oro. Entonces, mira, yo lucho contra escoria. Eso es lo que yo hago. ¿Y usted está seguro que Andreína Reyes es esa escoria? Pero ella no es la querida de Heriberto Bracho, según confesión propia. ¿Ah?
¿Y es que Heriberto Bracho es el príncipe de Gales? ¿O es un sucio que fue a una farmacia a saltarla ahí para robarse 4 lochas y poner en peligro un poco de gente? ¡Ah, y de paso matar a mi esposa! ¿Y eso usted le da licencia para matar? Hay algo que tú no sabes. Si yo estoy loco, pues muy bien. Y si estoy enfermo, mejor. Porque entonces, cuando yo encuentre a esa mujer que asesinó a mi esposa, entonces no voy a tener contemplaciones ni remordimiento. Y le voy a pegar un tiro en la cabeza y le voy a volar los sesos. Eso es lo que voy a hacer. Y quiero que sepas que no me importa morir o que me metan 30 años en la cárcel. A mí eso no me importa. Porque cuando mataron a mi esposa, entonces acabaron con mi vida. Y yo solo quiero vida para cobrarme la vida de mi esposa. Ay, Dios mío. Yo creo que debemos llevarlo a una clínica, Mireya. Ve por el chofer, esto no puede esperar. Ay, cálmese, señora Grecia. Lo mejor es que se lo lleve una ambulancia. Aquí está, aquí está. Miren, las condiciones que está el doctor, no podemos arriesgarnos. Pero es que yo... Grecia, rápido, a la clínica. Sí, mi amor, ya te vamos a llevar. Apúrate, Mireya, por favor, apúrate. Mi amor, aguanta. Ya te vamos a llevar. Quiero que me peinen ese barrio y me traigan la zángana de Divisaira Morales. Se llevan por lo menos 10 patrullas y todos los hombres que estén por ahí. Así que se me van para ese barrio ya. ¿Crees que la consigan? ¡Pero claro que la van a conseguir! Si no, me buscan debajo de la tierra, pero me la consiguen. Deberíamos de preguntarle a Hernán Olivares. Usted sabe el culebra, quizás sepa algo. Bueno, bueno, me están hablando mucho, así que se me van y no regresan sin esa mujer. ¿Estamos? Vamos. Thank you.
desapareciste? ¿Por qué te fuiste? Mi cartera. Dejé la cartera. ¿Y si ese hombre la revisa y se da cuenta de mi nombre? ¿Y si se da cuenta de quién soy? Oh, amo mucho y parió a la abuela. Manto sagrado, te lo suplico, que ahí voy otra vez. Dios, carajo. ¿Y esta desagradable visita? Tú siempre andas tan mal acompañado. Necesito hablar contigo, Emiliano, a solas. La muchacha que espere en la cocina o en el cuarto. Bueno, que yo sepa, la cocina y el cuarto no son calabozos. Y esta donde tiene que estar es en una celda. Pues yo creo que no. Yo creo que alguien está pensando de otra manera. Y usted se va a quedar solo en su abuso, porque se le va a acabar la cuerdita de la arrogancia y el atropello. ¿Qué significa esto? Son órdenes del director, Emiliano. ¿Cuál es su orden? Dímela. No, no importa. Pasa. Pase. Dímela. Si es así la cosa, entonces no importa que hable delante de ella. Vamos. Emiliano, yo no te voy a decir nada. Ay, es muy fácil, es muy fácil. El director quiere saber de qué me acusan. Y yo también lo quiero saber. Mira, el director tiene mi teléfono. Y está en la central, si está. Si quieres lo llama. Está en la central. Bueno, entonces muy bien. Entonces muy bien. Vamos a seguir tu paseíto con esta delincuente. Nos vamos ya a la oficina de García Silva. Y tú me dejas esa sonrisita, ¿viste? De triunfo y de yo no fui. Primero, porque tú eres inocente y no tienes ni la fe de bautismo. Y segundo, porque esta tarde averigué una cosa de ti que tenías bien calladita por ahí. Tú no has hecho sino mentirle a la policía hasta ahora. Entonces con eso me basta para tenerte presa el tiempo que a mí me dé la gana, ¿me entiendes? El tiempo que me dé la gana. Desde Santa Cruz de la Costa, una joya más en este inmenso tesoro que es Venezuela, transmite para ustedes La Voz de Santa Cruz en su programa A Solas con Venezuela y su Caballero Azul. Un programa para ti, venezolana. Un programa para ti, mujer. Debo recordarles que este programa llega a todos ustedes por cortesía de la marranera de Manolo González. La única marranera del país donde los cochinos se crían en absoluta limpieza. Usted se come un lechoncito de la marranera de Manolo González y verá que se está comiendo un cochino que no es cochino. Y ahora con ustedes, y para ti, mi amada, la mujer de mi vida, una hora con el Caballero Azul. Hoy yo le declaré mi amor a alguien. Alguien que seguramente en este momento me estará escuchando. Si es que la emisora sale al aire. A ella quiero decirle que de ninguna manera voy a renunciar. Que no renuncio. Que tengo un dolor muy grande y un despecho que me carcome. Pero que no renuncio. Para amada, mi dulce amada, en la voz de Pedro Vargas, el ruiseñor de las Américas, el rey. La hora en Santa Cruz, las 11:00 y pico. Y antes de escuchar el siguiente tema, les informo que a partir de hoy este programa será interactivo, puesto que la compañía telefónica se ha dignado a la petición que hiciera mi honorable y desaparecido abuelo, fundador de esta prestigiosa emisora, a instalarme tan preciado aparato. Debo recordarles que este programa llega a todos ustedes por cortesía de La Marranera de Manolo González, donde los cochinos son tan limpios que no son cochinos. Con ustedes, el rey. Yo sé bien que estoy afuera,
Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Una cosa. ¿A ti te suena el nombre de Augusto Martínez? ¿Qué pasa con él? No, que tú ya sabes qué pasa. Pero yo hasta ahora, hasta esta tarde, yo no sabía de él. Y tú tampoco lo habías mencionado. Augusto Martínez. Estudiante universitario. Lidercito busca pleito. Vive en La Pastora. Su papá tiene un taller mecánico. Su mamá es jefe de contaduría en una pequeña empresa distribuidora de alimentos. Yo nunca lo he visto personalmente, pero... ¿A ti te suena ese nombre? Él es un amigo. ¿Amigo? Así es. Amigo el ratón del queso. A menos que para ti la amistad sea el regalo de tus favores femeninos. ¡Mire, no me insulte! ¿Cuál insulto? Yo no te estoy insultando. Augusto Martínez es tu marinovio, ¿no? Por lo menos hasta la semana pasada. Bueno, y si yo lo conozco, ¿eso qué tiene que ver? Tú me dijiste que eras la mujer de Heriberto Bracho y delante de mí te lo comiste a beso. ¿O es que tú eres como Dolores, amiga de hacer favores y te repartes entre varios? ¿Y si es así que también es un delito tener varios novios? No, el delito es la mentira. El delito es que me creas idiota. Tú me dijiste que eras mujer de Heriberto Bracho. Y es mentira. Él es tu cómplice. Y allí en tu casa te volviste un rollo ahí. No sabías qué hacer y, ah, no, tú pensaste, no, sí, yo soy Zumbade y le meto una mentira. Yo no estoy obligada tampoco a hablar de mi vida privada. ¿Privada? ¿Y acaso en tu vida privada está en matar a mi esposa? Además, yo quiero que tú me expliques. ¿Por qué tú le montas cacho a Augusto Martínez con el sucio ese de Heriberto Bracho? Ah, es que yo no entiendo. Para mí no tiene sentido que tú cambies solomo de ternera por huesos de perro. Mira, Emiliano, yo creo que ese no es el caso. No, tú no crees nada, chico. Tú me haces el favor y te ocupas de que mañana los tres estén frente a mí. Augusto Martínez, Heriberto Bracho y la mujercita esta. A ver si de verdad entonces me va a decir que es su novio. No, usted no va a hacer nada de eso. Ah, no. No te gusta la idea, ¿verdad? Bueno, pues es muy fácil. Sé honrada. Sé sincera por lo menos una vez en tu vida. Y dime la verdad. Vamos, dime la verdad ahora, ya. Yo abro. ¿Tú por fin te vas o te quedas? No, yo salí porque como usted no fuma, yo fui a comprar unos cigarros. Bueno. No sé si son tan buenas. ¿Vienes con nosotros entonces, Emiliano? Mira, ella es Andreina Reyes. Él es Marco Tulio. Bueno. ¿Y usted vive aquí? No. Un momento pensé que sí. Es que de repente uno descubre que no conoce a la gente. Que a lo mejor la cárcel le enseña a una a conocer la verdad de las personas. Es que yo no tenía dónde dormir y me encontré a este señor por casualidad en la calle. Yo tampoco he dormido nada en estos días. Y este señor en cuya casa usted duerme es un perseguidor de mi familia, quien tiene aterrorizada. ¿Te desea un café? De este nada. Ni un vaso de agua, ni un minuto más bajo su techo. Hay gente de la que uno no puede recibir nada por no ensuciarse. Pero bueno, Viviano, pero ¿cómo es posible que tú seas tan caído de la mata, chico? Si tú sabes que nosotros andamos buscando a ese niño, ¿cómo no lo vas a aguantar aquí o por lo menos preguntarle para dónde iba?
Ahora yo soy el culpable. De que ese diablillo se haya ido. Pero bueno, Viviana, hay que explicarte que un niño de 9 años no puede andar solo ahí por la calle como se le antoje. Claro. Para empezar. Ajá. Para empezar. ¿Para empezar qué? ¿Para empezar qué? Vino buscando a su mamá. Sí. No soy yo, no soy. No, claro que no eres tú. Vino Demetrio de la gasolinera. Ajá. Y dijo, la María Eugenia se fue para la capital. Y sí, y yo creo que el diablillo ese oyó y picó los cabos. ¿Para la capital? Para la capital. O sea que ese niño se fue para, a estas horas, para la capital, Viviano, por... Ya va, cálmese, don Alejandro. ¿Pero es que no puedes? No, pero cálmese. Mire, Juan de Dios es un niño bien avispado. Sí. Seguramente María Eugenia pensó que él se había ido para Caracas, pues, y bueno, ahora el niño se fue detrás de ella, detrás de su mamá. Sí, claro, claro. ¿Y ahora qué hacemos, Justino? Bueno, la verdad... Sí, claro que la verdad que no tengo la menor idea. Sí, claro, no tengo la menor idea. Bueno, en todo caso, el culpable vivía. Sí, claro. Dios mío, confía en mí, Andreína. Somos hermanas. Jamás querría hacerte daño. Esto se tiene que acabar ya. Eso no lo sabía. Que tenías un empate en la pastora. ¿No será más bien que tú estás involucrada en esto más de lo que nosotros pensamos? ¿Y ahora cuál será la acusación? Que nos engañaste. Que nos hiciste creer que lo tuyo era con Heriberto. Para ocultar que eres su cómplice. Traje 2 tazas. Tome. Gracias. Yo tengo una hermana, una hermana lejana, muy parecida a ti. Yo he padecido mucho por esa hermana. Y recuerdo que a ella le gustaba el café con mucha azúcar. No sé si estará a tu gusto. Yo conocí a... Bueno, a este señor. Esta noche. Yo no vivo aquí en Caracas, yo vivo en el interior y por un problema grave que tuve, estoy aquí. Él me pidió que me quedara aquí, que pasara una noche aquí con sus 2 hijos. Si yo puedo hacer algo por ti, nada más tienes que pedirme. No, no se preocupe, yo saldré sola de esto. Vamos. Si no puedes dormir, yo regresaré de madrugada. Y mañana a primera hora te puedes ir si quieres. Señor, ¿puedo decirle algo? Son muy necesarias estas esposas. Quítale las esposas, Marco Tulio. Ella no se va a escapar, ella tampoco es loca. ¿Ven acá? Quiero presos personales aquí. Entiendo perfectamente que sea un asunto personal para ti encontrar el asesino de tu mujer. Pero si sigues comportándote así, voy a tener que apartarte del caso. Benigno, no te atrevas. Tú no puedes hacer eso. Puedo hacerlo, Emiliano. Tú eres un hermano para mí y tu dolor es mi dolor. Pero aquí en la institución yo soy tu jefe y tengo que estar con cuidado para que todo procedimiento que llevemos a cabo esté dentro de la legalidad. ¿Tú me estás diciendo entonces que el que está fuera de la ley soy yo y no los asesinos de mi esposa? Tú siempre has sido un hombre altamente razonable,
para saber perfectamente a qué me refiero. Pues no. No sé de qué estás hablando. No quiero que incurras en abuso de autoridad deteniendo a Andreína Reyes. Bueno, pues ningún abuso, Benigno. Esa mujer es sospechosa y está aquí para averiguaciones. Y yo no estoy haciendo nada ilegal porque estoy dentro de mis plazos. A ella no se le ha podido comprobar nada. Ella no fue la que disparó. Su coartada fue confirmada por una persona honorable. ¿Con qué derecho vamos a tenerla presa aquí? Bueno, tal vez ella no fue la que disparó. Pero está mintiendo. Está mintiendo y se contradice. Y lo más seguro es que esté encubriendo a alguien. Ah, Emiliano, son puras especulaciones. Con suposiciones no podemos detener a nadie. Bueno, Benigno, yo lo único que quiero es la verdad. Y esa mujer no me está diciendo la verdad. Me dijo que era novia de Heriberto Bracho y ahora resulta que apareció otro novio por ahí que se llama Augusto Martínez. Ella puede tener 100 novios. Eso no es un delito en este país. Pero tú no te das cuenta que nos está ocultando algo, Benigno, por Dios. Entonces tenemos que averiguarlo. Pero mientras me sueltas a esa muchacha, no quiero que acusen a esta organización de atropello a las demás personas. Me sueltas a esa muchacha, la dejas libre. Es una orden, Emiliano. Se cumplirá. Pero desde ya te advierto que si la dejas libre, estás cometiendo un grave error. Mira, mija, mira que está clareando. Ay, señor, muchísimas gracias. Si no hubiera sido por usted, imagínese. No se preocupe por mí, mija. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Por eso es que yo llevo siempre un chinchorro ahí de repuesto, usted sabe, por si acaso. Cuando yo la vi por ahí, por ese mercado, dando tumbos, buscando un sitio donde quedarse. Ay, mija, no sé si tiene su corazoncito. El corazonzote más bien, porque es muy poca gente la que hoy en día hace ese tipo de cosas. Mire, mija, en esta vida uno no puede tener corazón de piedra, porque hoy por ti y mañana por mí. Bueno, voy a buscar un café, oye, mire. Ya. Por allá, por el fondo. Hay un baño de damas, por si acaso usted sabe, quiere arreglarse. Ok, gracias. Yo no puedo seguir así, huyendo con el corazón en la boca como un animalito asustado. Yo no sirvo para esta vida. Además, yo no he hecho nada malo. Si no hago algo, esta equivocación me va a perseguir toda la vida. Yo no sigo huyendo. Esto se acaba ahorita mismo. Lo siento, Juan de Dios. Porque tú no apareces y yo estoy aquí en Caracas por ti. Pero no puedo seguir esperando a ver si en una de esas me meten un plomazo por la locura de Emiliano Gálvez. Tengo que tener valor. Tengo que poder. Además, no puedo permitir que mi hermana siga presa por mi culpa. Ella tampoco tiene la culpa de nada. Yo me entrego. Hoy mismo me entrego. En la propia oficina de Emiliano Gálvez me entrego. Dame fuerza, Dios mío. Ahora mismo me voy a entregar. Él nunca tuvo problemas de nada, Celso. Siempre tuvo muy buena salud. Pero con Coralia se le fue la vida a Cornelio. Ahora lo único que lo mantiene vivo es la amargura y el dolor, y eso es terrible. No pienses así, Grecia. Él saldrá adelante. Y todo por culpa de ese Gálvez de mis tormentos. Cuando mi hija se enamoró, se condenó. Y no conforme con eso, no hace más que mortificar a Cornelio, llenarlo de insultos. Pero también hay que tratar de entenderlo a él. Ese hombre adoraba a tu hija. Pero no tenía ningún derecho a tratar a Cornelio como lo trató. Cornelio estaba peleando por los niños, que son tan nietos de él como hijos de Emiliano. Y tú mejor que nadie sabes que esos niños con quien mejor van a estar es con nosotros, Celso, sus abuelos, que los adoramos.
humilló a Cornelio, limpió el piso con él y ahora está en ese cuarto muriéndose. No le bastó con llevar a mi hija a la muerte, conducirla a la muerte, al peor de los peligros. Emiliano Gálvez es el único responsable de toda esta tragedia. Para abrirte el apetito antes del desayuno. Mira todas las cosas ricas y sobre todo tu tetero de gofio, mi amor. Para que te pongas fuerte. ¿Qué pasa? ¿Para dónde vas? El destino tiró sus dados, madre. Me voy para Caracas. ¿Qué? ¿A usted se le estropeó la cesera, mijo? Pero bueno, ¿y qué pasó? Mire que anoche, yo que nunca oigo su emisora, porque en esa radio entra, mira, que si Panamá, que si Colombia, hasta los árabes, los testigos de Jehová, anoche, por pura casualidad, entró su caballero azul y yo lo oí diciendo todas las bobadas que decía, que me imagino eran dirigidas a la hija de don Alejandro. ¿Usted se le declaró a esa muchacha? Yo personalmente le entregué mi corazón, madre. Y luego dejé que las ondas hercianas arrastraran el quejido de mi amor. Así como las sirenas del mar Egeo llamaban a sus marineros. Madre, mi corazón sangra y se estremece. Esta bicicleta no es robada, es presta. Yo se la devuelvo cuando llegue a Caracas. Le mando a hacer servicio completo. Y se la mando por mensajero a su dueño. Uf, qué falta. Para adelante. Pero bueno, ¿y hasta cuándo vamos a seguir buscando a esa mujer con ese niñito? Bueno, Boque Bagre, cuando la orden cambie, que yo sepa, a ti te pagan por eso. Y a mí también. Algún día tengo que tener un Porsche. O mínimo, un Mercedes con aire. ¿Qué va? Esto de ser pobre ya me tiene cansado. Mi corazón sangra y se estremece por el desamor de esa mujer. Yo personalmente le entregué mi corazón, madre. ¡Ay, pero usted está loco! ¿Cómo cree usted que le van a estar pagando? Pero dígame una cosa, ¿y qué le dijo a esa muchacha? ¿Usted cree que esta tristeza es de alegría? Me dio el más rotundo de los noes. Pues bien hecho, me alegro. ¿Quién lo manda a usted a andar de pepa asomada por ahí, mijo? Bien merecido se lo tiene. Usted no se da cuenta que usted es un muñeco, que usted puede escoger lo que quiera. Mire, ¿y qué fue lo que le dijo de pretexto a esa muchacha? ¿Será que no le gusto, mamá? Ay, lo que digo, cada oveja con su pareja. Mire, mi amor, yo no lo preparé a usted en la vida para que usted ande rebajándose por ahí con cualquier motolita. No, mi amor, usted con esa pinta de Rodolfo Valentino, tan bello, con esa voz, con esa cultura, usted se merece todo, mi amor. Yo no quiero merecerme nada, mamá. Esa mujer es mi dueña y mi señora. Aunque me desprecie y me tire al mar de la indiferencia, yo me voy. Me voy, pero como dice el tango, para nunca más volver. Buenos días. ¿Qué desea? Estoy buscando al doctor Emiliano Gálvez. ¿Cómo dice? Que busque al comisionado Gálvez. Necesito hablar con él. Vengo a contarle todo. Y es que necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí, me mata la demora. Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Si tú me perdonas, yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra, ya retorna. Yo preciso amarte, perdóname hoy.
Si tú no regresas, yo no tengo juicio. El tiempo contigo no se me olvidó. Es que no comprendes que te necesito. Te llevo en mi sangre siempre como un vicio. Si tú no regresas, no hay felicidad.